Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros después de esta breve pausa comercial. Le agradezco al coronel Octavio Pérez que me haya esperado ahí en la línea. Y antes de irnos a la pausa, le pedía desde su óptica amplia y analítica que nos dijera cómo evalúa el comportamiento del gobierno interino. Habidas cuenta que en un principio el presidente Guaidó estaba en el tope de la popularidad. Para muchos no hizo lo que tenía que hacer, para otros no pidió lo que tenía que pedir. Recientemente habló de la responsabilidad de proteger en un mensaje hacia Naciones Unidas. Incluso hay quien dice, no, él está esperando que los americanos le digan, mira, la cosa es por aquí, la cosa es por allá, y allí va. Como quien dice, haciendo caso. ¿Cómo lo evalúa usted, coronel? Bueno, ya que tú mencionaste la palabra óptica, yo quiero que tus televidentes entiendan que aquí en los Estados Unidos hay una miopía en cuanto a la política extranjera. Únicamente nosotros que estamos en contacto con el problema venezolano diario, porque vivimos con hermanos venezolanos aquí en Venezuela, sí sabemos de lo que es la Asamblea General, sabemos quién es Guaidó. A nivel de los Estados Unidos, a lo mejor nadie sabe quién es Juan Guaidó, ni cómo es que está ocurriendo el problema en Venezuela. Dicen, oh, algunos dicen sí, el dictador Maduro, y algunos dicen, bueno, gobierno interino, pero no saben de ahí en adelante tres palabras. Lo que sí los Estados Unidos está haciendo y seguirá haciendo, porque en realidad, como tú dices, yo personalmente, yo, opinión personal, pensé que Guaidó era el ungido, que ese es el que venía, pero después de abril de 2019, dos o tres eventos, como que se desinfló el globo. Pero dije, ¿tú sabes qué? Hay que entender cómo es que la política norteamericana funciona. Es verdad que ha habido un desencanto. Primero, tú conoces muy bien que la corrupción no es nada nueva en Venezuela ni en ninguno de nuestros países latinoamericanos. Y por eso la mitad del grupo ese que salió y después formó la nueva asamblea con el régimen, toda esa bobería es parte del juego que ha ocurrido. Y muchos de estos son los hijos de los mismos partidos que existían en Venezuela de hace muchos años. Ahora, la realidad es esta, que todo el mundo tiene que entender. El único elemento legal que existe en Venezuela es la Asamblea General, y el único individuo que fue elegido en este hemisferio, en este, ¿cómo se llama?, componente, es Juan Guaidó. Y los Estados Unidos se va a sostener y apoyar a Juan Guaidó durante todo lo que está pasando en Venezuela. Y por eso es que, independiente de cómo se sienta el venezolano en Venezuela y aquí en los Estados Unidos que está expatriado, esa es la figura que va a apoyar el gobierno norteamericano. Hay otros personajes muy, muy importantes, María Corina Machado, que también se las apoya, pero en realidad oficialmente a nivel internacional Juan Guaidó es el que representa el verdadero y legítimo, ¿cómo se llama?, gobierno venezolano, alterno o en exilio o lo que tú quieras llamarlo. Y todo lo que vaya a ocurrir entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela va a ser a través de él. Así que ni esperen que los infantes marinas lo van a llevar un helicóptero allí a Miraflores, pero sí van a estar apoyándolo a él en un gobierno de transición. Le interrumpo en este punto, mi querido coronel, para decirlo en criollo latinoamericano: no se cambia de caballo a mitad de carrera. Exactamente, exactamente. Y entonces es una realidad. Mira, no será, a lo mejor por su juventud, porque también tiene tremendas amígdalas el hombre cuando se cruzó la verja entrar a la asamblea. O sea, un muchacho que tiene su valor y como te dije, hizo cosas tremendas en los primeros meses, pero ha llegado a un punto de estancamiento que el movimiento de él, ¿cuántas veces no lo han amenazado de recogerlo y llevárselo preso? Y todavía Maduro no se atreve porque sabe que, como decía aquel merengue, no me toque a la negra, no me le pegue a la negra. Los Estados Unidos le dijo a el régimen, no me toques a Guaidó ni ningún miembro de la asamblea. Mira, cogieron miembros de la asamblea, pero no cogieron a Guaidó. Así que el pueblo tiene que estar determinado con Juan Guaidó, porque eso es lo que los Estados Unidos y el mundo internacional demócrata apoya. Así que ese va a ser el líder de Venezuela reconocido, y toda acción que venga de afuera
va a ser a través de él y su asamblea, ya o me lo tengo, que pide de su asamblea. Ya me tengo que despedir, coronel, pero no me puedo despedir sin hacerle entonces esta pregunta. ¿Luego del 3 de noviembre pudieran definirse muchas acciones? Claro que sí, porque entonces ahora tenemos la estabilidad para continuar. Mira, en los años políticos tú sabes muy bien cómo ocurren las cosas, que hay susceptibilidad para unas cosas y otras, pero uno se cohíbe de tomar algún tipo de acciones que pudieran poner en peligro la reelección. Y eso ocurre con Corea del Norte, ocurre con China, ocurre con Venezuela. O sea, ahora tenemos hasta Nagorno-Karabaj, tenemos 4 o 5 áreas de conflicto en el mundo de las cuales no podemos tomar postura porque pueden tener un impacto a ley de 20 y pico, 30 días de elección. Así que sí puede ocurrir cambios o algo, energizar un proyecto después de las porque entonces le da perpetualidad al gobierno a continuar con el plan que está en curso. Coronel, muy agradecido, como siempre, es un gusto conversar con usted, escuchar sus opiniones y su análisis, y queda usted permanentemente invitado, haremos un nuevo contacto pronto con usted. Gracias. Que tengan buen día a todos. Gracias. Igual, un gran abrazo, amigos. El coronel Octavio Pérez, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, haciendo un análisis de lo dicho recientemente por el jefe del Comando Sur, el almirante Craig Fowler, en este chat, en este Concilio de las Américas, y bueno, también analizando un poco lo que es la situación interna e internacional del gobierno interino y de lo que ocurre en la parte interna de Venezuela. Pero antes de irme, me dicen, yo me metí en internet, María Fernanda me quería engañar, pero es falso, ya llegó el caderín, ya ella está lista, lo demás es un tema de voluntad, ahí está, ahí la van a ver ustedes bailando la danza del vientre para celebrar que usted cuenta con Beirut Doral Restaurant. Lo mejor de la auténtica comida libanesa lo tiene usted aquí. Quiero invitarlos a que ustedes disfruten de nuestro menú, el Chief Kafta, por ejemplo, que viene con la ensalada, con el arrocito. Eso es una cosa fuera de serie. O usted también puede disfrutar de los shawarmas, si quiere una cosa mucho más rápida, mucho más sencilla. O las cremas con el pan. Lo que usted quiera de la auténtica comida libanesa, porque le garantizamos ingredientes frescos del día. La mejor atención, un menú en comida libanesa inigualable. Con el Finger Lake de fondo, allí en nuestra terraza, véalo usted. Qué maravilla el ambiente que se respira. Usted puede estar también dentro de nuestro salón comedor, pero yo le invito a que venga a visitarnos y a disfrutar de la auténtica comida libanesa que tiene para usted Beirut Doral Restaurant. Como siempre, les recomiendo las hamburguesitas, porque si usted se va, por ejemplo, acompañado y dice, bueno, vamos a hacer una cosa, compartimos los platos, y ya llega y pide, mira, las hamburguesitas, las Kafta Mini Burger y el Falafel Mini Burger. Aquí están, una y otra. Yo cojo dos, usted coge dos y estamos listos. Después pasamos al segundo plato y fuera de serie. ¿Cómo la pasamos? Bien. Y pronto, muy pronto, en pleno estudio, ¡ah! Porque ya llegó el caderín, el baile del vientre, la danza del vientre aquí en pleno estudio. Beirut Doral Restaurant, la auténtica comida libanesa. Enseguida estamos de vuelta con todos ustedes.